Mi novio me dio a vivir en su casa a la ex. Es una locura. Está más pendiente de ella que de mí. Yo ya eso no me lo banco. ¿Es ella o yo? ¿Qué haces con una foto de tu ex, querido? Yo soy tu novia. Bueno, pero ¿cuál es tu problema? Si en la foto salimos hermosos, estamos divinos, mi amor. ¿Esto joda? ¿Qué haces acá? Estaba en la calle, no podía dejarla sola. No tenía dónde ir. Somos amigos nada más, no pasa nada. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a Yo de Problema. Hoy en un programa en el cual nos vamos a meter en una bendita pareja. Mira, haciendo un poco a tono con nuestro canal. Hay jugadas feas que te pueden hacer y esta. Y es entendible la postura de Alejandra, esta chica que hoy viene acá a hablar con nosotros, a contarnos lo que les pasa con su novio, a contarnos el enojo que tiene o la decepción que tiene cuando vos decís yo amo a alguien. ¿Por qué debería haber un problema cuando estamos en la mejor etapa? Nos estamos enamorando. ¿Sabés lo que hizo Juan? Bueno, vamos a ver si lo hizo él o quién lo hizo. Llevó a su exnovia a vivir con él. De hecho, yo entiendo que puede pasar un gran momento o un feo momento, pero acá hay una rareza fuerte, ¿no? Vamos con paciencia todos, porque muchos dirán donde hubo fuego, cenizas quedan. Vamos a ponernos en orden, porque quizá hay razones. Pero dicen que el corazón de razones no sabe nada. Alejandra, bienvenida. ¿Cómo te va? Y la verdad que bastante mal. Te digo Ale, ¿no? Porque Alejandra parece como tus padres retándote. ¿Te puedo decir Ale? Sí, está bien, Ale. Bueno, a ver, vamos a relajarnos un poquito. Sí. ¿Qué venís a defender hoy? A ver, ¿venís a defender tu pareja? ¿Venís a defender tu amor? ¿O ya te venís a separar en vivo? ¿Qué pasa? No, la verdad que estoy angustiada. Estás angustiada. Siento un montón de cosas, me siento mal, tengo vergüenza, o sea, de exponer todo esto. La verdad que estoy muy triste, estoy decepcionada. Esa es la palabra, decepcionada. ¿Estás decepcionada de tu novio? Sí. ¿Pero por qué llegaste a la decepción? Digo, ¿qué te hizo para pasar del amor al odio o del amor a esta confusión y esto que está pasando? Mira, la realidad es que va a sonar, pero loquísimo lo que voy a decir, pero él está viviendo con su exnovia. Con su exnovia está viviendo. O sea, es una locura. Bueno. O sea, ¿qué tal? Me presento, soy el segundo plato, ¿eh? Es como decir, claro, vos estás jugando rol de amante, pareciera. No, sí, sí, o sea... Claro, rarísimo todo. Es una locura. Pero literal, en contexto, en serio. Digo, ¿cómo es la historia? Digo, él llevó a la novia porque sí, ¿qué información? Perdón, la novia no, la ex novia. Claro. La novia sos sí, vos. Sí, 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 no parece, parece bueno, como si fuera al revés, claro, pero no, me confundo, no, sí. Digo. Pero que la llevó a vivir a la casa, de, ¿qué te dice a vos? ¿Qué verso te metió o qué te no, dice? No, no, es que ni siquiera. Sí. Yo... Iba a la casa cotidianamente sí. Y empecé a verla. Esporádicamente al principio, después más seguido. Pero, ¿sí, ¿qué hace acá? Claro, ¿qué está haciendo? No entendía. Claro. Hasta que en un momento él me confiesa que era su novia de hace 5 años. No, no, una locura. O sea, me tiemblan las piernas literal cuando lo digo. Porque tranquila, es una locura. Tranquila, porque esto lo arreglamos en 2 minutos. Ya, tenemos mucha experiencia. No, no, violencia no, pero da para... ¿Cómo te va, Juan? Bienvenido. Hola, Nico. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Y, sí, bueno, todo tranquilo. Bueno, venimos a confirmar la separación, entonces. No, no es no te animás a dejarla y lo que estás haciendo, no, bueno, pongo a mi ex en mi casa, ya está, genero un quilombo, no, listo, que, ya no, está. Ella no entiende. O sea, sos de esos tipos que les gusta disfrutar que los dejen. ¿Eh? No, yo trato si de nos dejan. Trato de explicarle. Yo trato de explicarle a ella el motivo. ¿Qué edad tenés, loco? 27 años. ¿Y vos te parece a los 27 años? Estar acá en un programa de televisión, tu novia acá tratando de decir, loco, yo te amo, te banco, te quiero, y vos humillándola, no la estoy diciendo, humillando. No, no es lo que parece. ¿Cómo me estás humillando? No es lo que por parece. Sabe, ¿eh? Que la, ella sabe que la amo, sabe que te amo, Ale. Nada que ver. Ella, no, no, o sea, está, es lo que está, tiene está, celo, no, ella tiene celo, pero yo trato pero, de explicarle. Perdón, te voy a poner la cosa al revés. Si vos fueses a la casa de ella, ¿no? Entrás y decís, hola, mi amor, ¿qué tal? Ah, acá con mi ex, charlado, tomando un licuado de banana, re bien, los dos comiendo unas vainillas. Digo, ¿qué decís? ¡Ah, buenísimo, genio! ¿Cómo andás, papá? ¿Cómo andás? Fenómeno. Sí. Digo, es raro. Sí, sí, es raro. Bueno, ¿entendés? Sí, sí, digo, sí, esto no es celo porque sí. Acá hay un celo justificado en todo caso. Bueno, sí. Es porque también te quiero, pero no soy salame, ¿me entendés? Claro, sí, no, pero yo traté de explicarle a ella porque, sí, es verdad, le oculté que estábamos de... Yo tenía una pareja anteriormente. Ok. Pero ella viene del interior, estábamos juntos en la facultad. Ok. Ella, mi ex y yo. Ok. Estábamos juntos en la facultad. Qué lindo, como... una linda historia de amor. ¿Me vas a contar esa historia? Pero, sí. Estuvimos 4 años, pero... Pero estamos... superalo, nene, ya está. O sea, yo soy pero, tu pará, novia. ¿Qué estás diciendo? Déjame hablar. Estuvimos 4 años juntos. Estuvimos, bueno, estuvimos en una relación, estuvimos en la facultad. Sí. Ella del interior, bueno, después nosotros nos separamos. Ah.
Después del mes... ¡Ya está! Sí. Bueno, después del mes que nos separamos, yo ya le había conocido a Ale. Claro, y no bueno, perdés tiempo, vos estabas... No podés soltar de un lado ni de otro. Pero cuando la... Te vamos a analizar porque ya te saqué la ficha en 35 segundos. ¿Qué tal, Laurita Bufal? Hola, doctor Carl, ¿cómo le va? Hola, hola, Silvia. Hola, para que vean que hasta los feriados estamos acá nosotros. ¿Fin de semana largo? ¿Qué? ¿Cómo estás, Silvia? A ver qué ves acá. Muy bien. Pobre chica está Alejandra, ¿no? Parece como... Juancito. Hola, Juancito. Juan. Es tuya, Juan. Escúchame, lindo. Cuando vos te presentás acá diciendo no pasa nada, lo que querés decir es que no pasa nada sexualmente con esa chica, ¿no? Pero sí está pasando algo. Primero, obvio que está pasando algo. Juan, acá hay un problema. Tu mujer trae un problema al show y dice, yo no me estoy sintiendo bien. ¿Con qué? Con esto. ¿Qué es esto, vos? Con una actitud tuya, con algo que estás haciendo vos, ella no se está sintiendo bien. Entonces, Silvia. Si alguien me dice, me estás pisando, me duele el pie, yo digo, no es nada. Es suavecito, me duele el pie, tengo un callo, loco. Nunca te lo cancelo. Nunca te lo pregunté y me parece que es un gran momento para hacerlo. Porque vivimos cotidianamente no en el programa. No, esta situación. Ah. No, digo. Vámonos en serio. Bueno. ¿Sí? Dale. ¿Qué pasa cuando uno no tiene empatía con el enojo o el planteo de otra persona? ¿Viste cuando se habla del delincuente psicológicamente que no tiene empatía ni con tu dolor, ni con tu sufrimiento, ni con tu leche? Tomá, te doy todo, igual pum, te meten un tiro como que no tiene esa empatía. Sí. ¿Qué pasa cuando, en este caso, Juan viene a jugar un poquito de canchero? Lo que ella no entiende es que no pasa nada, como que minimiza lo que le pasa a su novia, ¿no? Impecable. Vos sabés que ahora, recién ahora, se descubre que hay grados de locura. Antes era la loca de la esquina que hablaba sola, ahora no. Ahora no se es, se sabe que no se es totalmente esquizo, totalmente border, totalmente bipolar. Es un licuado. Puede ser un poquito. Entonces, esto que vos decís, que es psicopatía, no es necesariamente es un psicópata que va a matar. No, pero hay un grado de negación que... está cerca del psicópata. Eso ofende también, porque digo, porque ella está diciendo, vos sos una celosa, como si no importara lo que le pasa a ella. Ella está planteando algo con razón. A ver, Carl, ¿cómo le va? Buen día. Bien, buen día. Alejandra, con mucho respeto, ¿eh? Sí. Del 1 al 5, ¿cuán loca estás? No. ¡Eh! No, disculpa. ¿Pero qué pregunta, caradura? No. ¿Pero qué te...? Pero claramente yo tengo respuesta, por eso. A ver, entre 4 y 5. ¿Entre 4? Pero es evidente. Siendo el 1 poco, poco loco, me siento del coco. Okay. ¿No? Coco loco. A ver, Laura, paso. Y el 5, muy loco. Porque arrancamos así medio... Disculpame, pero yo no soy la Laura. Un segundo, a ver, Laura. Hola, Ale, hola, Juan, ¿cómo están? Bueno, evidentemente, Alejandra, cuando traes este problema, uno tiene que mirar a Juan y preguntarle qué te pasa con esa mujer, que es tu ex, qué culpa tenés... ¿Qué estás pagando? ¿Qué estás haciendo? ¿Alguna historia hay como para que vos aceptes eso como lo más normal y lo quieras disimular? Porque acá no te creemos, yo por lo menos no te creo, de que no le estoy dando... A lo mejor te paga por ese alojamiento y lo necesitas. A lo mejor le debes plata. Decime qué es lo que pasa con esta chica como para decirle, vení a casa y está todo divino. Y no le mientas a Laura. ¿Vos vivís solo? No, yo vivo con mi mamá. ¡Ah, mamá! ¡Ah, tengo mamá! Acá hay una persona que no tenemos. O sea, está tu mamá, estás vos y está tu exnovia. Por favor, escuchen todas las veces que dice mamá, ¿eh? Okay. Por favor. Okay. Paren un segundito. Por favor. O sea, vive tu mamá, vivís vos y vive tu exnovia. Y mi hermano también. Y tu hermano también. Tu hermano también acá. ¿Y es momentáneo esto? Digo, ella va a estar ahí por un tiempo. ¿Por qué decidís que vaya? ¿Fuiste vos el que le dijiste que iba a vivir acá? No. Bueno, eso es lo que yo le quiero aclarar, que yo no la traje a casa. Ah, ¿no fuiste vos el que dijiste quedate, ven y ponete cómoda, que me encanta que estés? No. ¿Y quién fue? Cuando yo fui a casa, ella ya estaba ahí. Pero él lo permitió. Pará. Te hago una pregunta, de verdad, para entenderlo, Alejandra. Si yo caigo a tu casa con una valija así, entro y digo, me quedo a vivir, ¿qué tal? Ahí alguien que la autorizó, me imagino. Tal cual, él permite eso. Te trata de tonta también, ¿no? Él permite, siempre justifica con la mamá, con esto. No, es él el que permitió eso. Entonces, hagamos una cosa. Claro, vos le decís a tu mamá, vos lo que querés que le diga a la madre, sea quien sea, que fue tu mamá la que le dijo que viniera. Bueno, entonces ahí te puedes plantear. Decir, mamá, escúchame, estás invitando a mi exnovia a vivir a casa, es mi exnovia. Una desubicada, con todo con el respeto tu suegra, que le tengo. Te llevas como el, como el tuje, ¿no? Como mal te llevas. Yo la respeto, pero. Pero te llevas mal, es que... decís, vamos a sacar todo como es. No la bancás. No,
No la banca. Bueno, entonces, bueno. Vamos a una cosa, chicos. Ella estaba estudiando, estaba trabajando. Él tiene 27 años. ¿Vos qué edad tenés? 26. 26 años. ¿Por qué no se separan y viven la vida, chicos? No. No. Pero ya está. ¿Qué va a estar sufriendo? No. 26 años, 27 años. Dedicate a vivir y disfrutar la vida. No, parecen dos Nico, tipos de 70 de 35 años de matrimonio. Nico, lo que más me duele es que ella no confía en mí. Yo a ella la amo de verdad. Ella sabe pero que la amo. Una, que te escuchame una cosa, Juan. Sinceramente. Y a mí no me... Yo escuché... Oh, yo siempre la digo. No, no, es que... ¿No sos vos? Sí. ¿Del 1 al 5? Me dejó... ¿Son voces mías o esto no, pasó en serio? No, es el público que se lamenta. No, porque yo a veces... les voy a contar algo que no les dije nunca en el programa, pero son, No, no es que escucho voces. No. Mientras voy conversando, creo que me invento efectos especiales. Por eso pensé que digo, o era un problema mío, o era cierto. Por eso, chiquisa. Estas cosas, ¿eh? No escuché nada. Es raro. Yo no escuché nada. Escuchame una cosa. Es un problema. Vamos a hacer una cosa. Pero Nico... Entendés que... Pará, vamos a arrancar de cero. Entendés que hay un problema acá, ¿no? Sí. Digo, no es que... Digo, vamos a hacer una cosa para que también ella sienta simpatía de sentir que vos la amás de verdad. Ella sabe digo, bien pero que espera. Vos vas a hacer todo lo posible, imagino, para que esta chica se vaya de tu casa. Lo vas a hacer. No. ¿Cómo? No. ¿Cómo podés decir que no, nene? Estoy acá. Por lo menos respetame y no sé, mentime en todo caso. Mirá, estaba estudiando, estaba trabajando. Después quedé sin trabajo. No la voy a dejar en la calle. ¿Querés que la deje en la acá calle? Acá nadie quiere meter quilombo. De verdad que nadie quiere hacer eso para nada. Nico, no compartimos. Nico, ¿vos la seguís queriendo a tu expareja? No. O sea, ¿la quiero? Sí que la quiero. Juan, perdón. Mala respuesta. Sí que la quiero. Mala respuesta. Pero por favor, no. La quiero como cualquier persona. Y que te agarre y te dice, ¿la querés? No, yo no la quiero más. Es como que tu cuerpo habla de otra manera, ¿me entiendes? ¿La amas a tu exnovia? ¿Tenés cosas por tu sentido? No, no la amo, mía. La ves y decís, esa. Che, qué buena está, ¿eh? Qué linda que es. No, no te pasa eso. ¿A quién amas vos? A la amo a Ale. Ella, Ale sabe que bien que la amo. Alejandra, vamos a una cosa. Tengo una propuesta para vos. Yo entiendo lo que le pasa a ella también. Vos no querés dejarlo porque decís, pierdo la batalla por una cosa injusta. O sea, es como perder una causa que vos ya no tenés por qué perderla. Si vos amás a Juan, te está metiendo piedras en el camino y si sorteamos esto, nos casamos por poco, ¿no? Sí, ¿sabés lo que...? A mí lo que me pasa es que... La realidad es que yo a él lo amo. O sea, lo amo. Bien. Eso es hermoso. Lo amo, me cuesta un montón estar acá, pero yo siento que él no puede entrar en razón. No que conecta. No ve que ella... Perdón, ella es una mosquita muerta, ¿entendés? O sea, que viene, que se quiere meter en la casa, que se quiere meter con la mamá, que se mete hola, con él. ¡Hola, suegri! ¡Hola! Claro, vos decís, ¿qué hace? No, ver, y yo siento déjame, que... Déjame... Ustedes saben la paciencia que yo estoy teniendo, ¿no? Como que cuento hasta... Vos no sabés las cosas que pasan. No, bueno, ahí estamos... No, ya estuvo, vamos a una cosa. Vamos a ver esto. Ahora déjame ver acá. A ver sí, qué Juancito. Pero si ya te anoté todo lo que me tenías que traer del supermercado. Espérame un segundo. Hola, ¿cómo te va? ¿Lo estás buscando, Juan? Sí, obvio. ¿Está? ¿Esta es tu ex? No está, pero estoy hablando con él. Dame un segundo. Sí, escúchame, gordo. ¿Me podés traer un yogur light, por gordo, favor? Gordo, le dije. Porque no me ando sintiendo mal. ¿Sabes qué? Cómanse el yogur tranquilos, ¿eh? Chao. Son códigos. Bueno, pero eso no... Un segundo. Vamos a ordenarnos. La mujer cuando quiere ser bicha. Hablemos de eso un poquito. Digo, cuando vos no matás al enemigo un tiro en la frente, sino que vas a cuentagotas, vas pegándole en la rodilla. En el pie, el disfrute de la dulce agonía, ¿no? Es como, que vaya muriendo de a eso poco. Eso es lo que hace ella. Ahí está. Eso es lo que hace ella. ¿Cómo está trabajando? ¿Cómo va a trabajar? Oh. Exactamente. Cuidado con lo que pica. La famosa yarará. La famosa cascabel. Te morfa, no te mastica. La serpiente esa que te ata. Totalmente. Te enrosca y, te, no te, y te deja así. La anaconda. Sí, señor. Sí, señor. Silvia, hablemos de ese trabajito. Yo vi algo acá como diciendo, ay, Gordi, delante de ella, ¿no? Como diciendo, como si fuese novio. No, todavía. Pero además, lo primero que tenés que hacer es, estoy hablando con él, ¿querés hablar? Ponele que la novia diga, no quiero. Hola, ¿está tu novia acá? Pero arranca antes. Sí. Esto del,
ya estoy hablando con él, a vos te da no, por no, pero olvídate que no se perdió ni un detalle. Vas a tocar el timbre y que aparezca no, ella. No, un desastre. Sí, no, no discúlpame, Juan no está. Claro, o sea, Laura, no. A ver, Laura, que se perdón, calle ese perdón, hombre, por favor. Segundo. ¿Quién? ¿Qué pasa? Perdón, ¿quién habló? ¿El que se ríe o el que está gritando? No, el que está tiki, 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 o sea... Ah, pensé que era yo. Vos de nuevo. A ver, Laura. No, yo, yo ya sabés que quería que lo enfoquen bien a Juan. Hagan ah, foco, inútiles. ¿Ves? ¿Se dan cuenta que la Europa le dice? Es increíble. ¿Cómo? No, no se puede. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Porque yo decía, dos chicas tan monas, tan inteligentes, se están peleando por este chico. Por este badulaje. ¡La única que te hizo! No, porque de repente... No vale dos pesos, Laura. Es una víctima. No, porque de repente algo dos tendrá mujeres. Juan, algo, dos el carisma, no, digo, es ¿viste? Un tipo un gráfico. Ey, lo último que te digo, no sabía que mirabas esas cosas, yo pensé que estabas hablando de la personalidad. Gritaste cosas que no sé si lo han escuchado, pero, Carp, a ver, ¿qué piensas? Porque, ¿está bien lo que dice Laura? O sea, ¿qué es una víctima? No, 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 lo que digo usted es, me está encargando. No victimicemos a Juan. ¿Cómo que no? Porque claro. Partido, ¿cómo está cargando? ¿Qué sí, es una víctima? Laura. Lo tengo que mirar como, pobrecito, obvio. Hay dos mujeres que se pelean por él, que lo están acosando, que una le llena la cabeza, ¿y él qué hace? ¿Está en el medio mirando la pelea? Por favor, por favor. Pero ¿cuánta gente conocemos, sinceramente? ¿Cuánta gente conocemos que por no decir que no, o por no poner un límite, que muchas veces uno cree que decir que no, poner un límite, está mal, es grosero, lo que sea, termina generando quilombo sin saber? ¿Vos sentís que el tipo es como un indefinido, como que no termina de echar a su expareja, que ya está con vos y no está bien con vos? Digo, quiere estar bien con Dios y con el diablo y no se puede, como que no toma partido. Yo lo que siento que primero... Él me cree la mala de la película a mí. Sí. Ya eso es lo grave. Como que él... Ya, y te rompe. Claro. Sí. Claro. No me jodas. ¿Sí o qué? Sí. Bueno, entiendo. Sigo. No haga como un locutor. Sí, sí, dos. No, pero estoy pensando. ¿Está probando el micrófono? Hola. Deje sí. que hable, deje que hable. A ver. Y eso ya me molesta porque se pone en un papel que no le corresponde. Ok. Y segundo, para mí a él le pasan cosas con ella. Si no, no me hace vivir todo esto. ¿Y si no le pasa nada? Me humilla día a día. Pero pará. ¿Y si no le pasa nada? ¿Y si en realidad vos estás tratando Nico, de está tener muy una paranoica. Pero un segundo. Porque si vos también... ¿Vos te das cuenta? Pará un segundo, pará un segundo. Está re paranoica. Pará un segundo. Hagamos una cosa. Pará, Juan, pará. ¿Y si es al revés? ¿Cómo? ¿Y si es al revés? Porque... Si pensaras otra jugada que se me está ocurriendo ahora, digo, quizás demostraría tu inteligencia para no necesitar confrontar con tu pareja, que quizás es lo que la expareja quiere. Claro, que la invita a tomar una chocolatada. No, todo lo contrario. No sé, por la verdad no todo sé. Lo contrario. Todo lo contrario. Si no, jugar otro juego. Si a vos no te importara lo que está pasando y siguieras como seguís y mantenés, digo, con el poder maravilloso femenino de las mujeres la rienda de la situación... Porque si te está yendo para cualquier lado todo, vas a terminar perdiendo a Juan, a la familia, a vos, vas a terminar sufriendo. Me parece que la estrategia que estás armando hasta ahora no funciona. Entonces digo, si esto fuese al revés, digo, si esta chica se quiere meter en la vida de Juan, no para estar con él, sino para arruinarte la vida a vos, y lo está logrando, perdiste. Sí, pero no sí, por Juan, sino por vos. Entonces quizás no quiere ni estar con Juan, ni quiere estar, quiere hacer la vida imposible a él. Ponle que lo deteste y se hace la copada, ay sí, lo que sea. Por diversión. Digo, te hace volver loca a vos. ¿Cuánta gente hay que no puede soltar a su relación? Total. Y con tal de verlo mal o no verlo con nadie, disfruta. Entonces digo, quizás lo está, no lo pensaste por ahí, decir, me está ganando. Entonces, y si vas por otro lado y decís, Juan, yo te amo, vamos a vivir juntos. ¿Te irías a vivir con ella, por ejemplo? Sí. ¿Te irías? Y con tu expareja también, le invitas a vivir para compartir la despensa, me imagino, el alquiler, dividirlo por tres. Claro. A ver, vamos a ver un poquito, vamos a ver cómo está el día a día. A ver, ¿qué serie podemos ver ahora? The Walking Dead. The Walking Dead está buena. Buena no, serie. No, vos tenés 10 años. Bueno, pero está buena. Vis-a-vis, que dice que está buena, está dale. Buena. Ay, no, chicos, estaba escuchando que esa serie no está muy buena. ¿Por qué no miramos La Casa de Papel? ¿Saben qué? Espérame un segundo. Miremos La Casa de Papel, ya, quieren. ¿Eh? Me cambio y vuelvo. No, ¿vos te parece que yo me tenga que bancar estas cosas? Esto no puede seguir así, querido. Claro, pero no. Viene es imposible con la toalla. Lo que me pedís. No, ya cuando aquí está con la toalla en la cabeza y cae y dice, no, vis-a-vis, no. Esa no nos gusta a nosotros, Juanchi, es como
Y vos quedás como un cuatro de copas, papá. No, no haces nada. Igual nosotros estuvimos mucho tiempo juntos. Tenemos una, como una amistad. ¡Ay, no! ¡Por favor! ¿Vos sentís que sos amigo de tu ex? Sí. No digas nada. Vos tenés una amistad. Hay una frase en muchas películas yankees que te dicen: a partir de ahora guarde silencio. Cualquier palabra será utilizada en su contra. Es yankee, pero traducido. Digo, es como que siento que te estás autoenterrando. Es como... No me morí, pero estás cavando tu fosa y estás... La que la trajo, mirá, la que la trajo a casa fue mamá. Ya cuando alguien habla así de su mamá y dice, la que la trajo fue mamá, es como... Suena chupete todavía. A ver, Carp, a ver. No lo puedo creer. Déjame terminar. Enterrate de todo. Ella estaba trabajando. Sí. Después quedó sin trabajo. Sí. Y yo no la voy a dejar en la calle. Claro. A ella. No. Pero que busque trabajo, flaco, y que se vaya. No es que no está buscando, que está en casa rascándose. Tampoco voy a permitir que vengas acá. Paren un segundo. Ale, te puedes arrepentir. Un segundito, por favor. Pero, sinceramente, digo, vos decís, es la persona con la... Que amás, claro. Digo, que amás o que elegiste. Si le estás diciendo eso, es ofensivo. Guarda con lo que digamos, que no hay vuelta atrás. Ahora, vamos a hacer algo. Más ofensivo lo que hace él. Pero espera, sí. Espera. Paren un poco. Hagamos algo. Digo, porque sinceramente, pregúntenselo. Vos saliste con una persona. Viviste un momento, fueron compañeros de la facultad, después se pusieron de novio, terminó la relación. Vos te pones novio con otra persona. Y de repente tu mamá, bueno, toma la decisión de que venga a casa porque la está pasando mal, porque no tiene un mango, ponerle que conoce a la familia de ella, lo que sea. Cualquier cosa. ¿Qué, no estás dispuesto a dar una mano a una expareja que amaste, que dormiste con ella, que estuviste? No. Digo, que está bien. ¿Dónde firmo? Digo, no está. O sea, quédate en la calle, sí. Morite por mí. Veo, te tiro una moneda, si es que paso. O sea. Perdón. ¿Exnovio muerte? ¿Es así esto? Fabi, perdón, buen día. Vení, por favor. Porque vi como que pensaste en alguien y dijiste, yo lo llego a ver, lo piso con el auto. ¿Qué tal, buen día? No es muerte, pero no convivencia. No, está bien, no convivencia. Pero no le das una mano. El tipo te llama y te dice, no tengo otra. Por favor, hacemos lugar con tu pareja, futuro marido y, no, y yo. No, estamos todos locos. No, chicos, no existe la amistad, o sea. Perdón, Laura, pregunto, ¿expareja es como muerte? Es como... No. Oh, no le das una mano si está mal, decís, flaco, te ayudo. Yo le doy una mano, según la circunstancia. Primero, con un tiempo, después que la persona mantenga, viste, su conducta, no que se me meta en bata a charlar con la otra persona. ¡Claro! Tercero, acá está la mamá de por medio que está haciendo... La bruja. Está una tramoya. No te quiere, Alejandra te odia. Laura dice que tu suegra te odia. Laura dice que tu suegra te odia. ¿Coincidís? Mira, algo tienen... ha hecho. Párenos uno. Tienen, para mí... Se la agarró con vos, te compara. No, tiene una relación, primero, enfermiza entre ellos dos. O sea, él no cortó el ombligo, querido, todavía. ¿Qué crees? Ah, él con la mamá. Eso por un lado. Y la mamá no sé. Mamá, no. Te están diciendo como chupetómetro. Como que mamá, todo lo que dice mamá está bien. Bueno, pero no tiene nada que ver. Yo también hago trabajo, algún que otro trabajo hago. No es que estoy en casa ¿Puedo contestar por él todas? No. Por favor, le pido. No. Todas quiero. No. Porque necesito. Yo estoy buscando. Mi amor, estoy buscando sinónimos de boludo. Estoy acá, en Google. Claro, papi, pero no estoy encontrando. Tiene que tener un peso la palabra. Sí, pero no, tiene que tener peso. Escúchame, mi amor, ¿vos no te das cuenta que vas a perder a tu pareja? Que vino acá a la televisión a exponer un caso, que tiene un problema. ¿Vos no te das cuenta? No. Hola. Tu mujer tiene un problema, flaco, no tu ex. La que tiene un problema es tu mujer. Sí, está re loca. ¿Sabés una cosa? Ese es el problema. ¿Sabés una cosa? Vas a venir vos a la trilese. ¿Qué? Yo no la voy a dejar en la calle porque... Como dijo Nico, yo no la voy a... No, no hay sinónimo para boludo. No hay sinónimo. Dame el sinónimo de boludo. Pare. No estoy encontrando. Silvia, hagamos un zoom, a ver. Dijo que quedaron a comer a la noche. La suegra. Tienen que irse a comer una pizza. No, la pelota, Sabrina, ¿querés un juguito de naranja exprimido, una media luna, algo? Decime que te llama por tu segundo nombre. Tremendo. Bueno, es la costumbre, hijo. Perdón. Bueno, te traigo un juguito de naranja exprimido. Siempre pasa lo mismo, ¿eh? Siempre me hace lo mismo. Perdón, ¿te jode? ¿Es tu segundo nombre, Alejandra Sabrina? No, me dijo como la ex. Me dijo Sabrina. Ay, qué tarado soy.
¿Viste cuando vos tenés un segundo nombre? ¿Viste cuando vos tenés un segundo nombre y no te gusta que te llamen así? Y te llaman Carlota y vos decís, bueno, es complejo. ¿Vos sabés lo que es para mí eso? Que me diga Sabrina. Bueno, pero pasa, a veces toman un tiempo, se confunden. No, pero no es eso. Se confunde. O que me refríe la buena relación que tiene con ella y que a mí me salude hasta ahí. O que siempre como que piense que el hijo es más feliz con ella que conmigo. Esta es una pregunta que no te hice antes de que aparezca alguien que me parece que es importante, ¿no? Pero ¿cuál es la razón por la cual vos no te querés separar? Porque ya otra chica lo hubiese dejado hace tiempo, ¿no? Pero, ¿qué te hace estar acá? ¿Lo amás? ¿Te parece que es un buen pibe dentro de todo? Digo, todo lo que le pasa es un tipazo. Digo, ¿qué es lo que...? Un segundo, cállate. No. ¡Excelente! No hables. Dejá que... Lo que estoy tratando de hacer es que tu novia diga lo más lindo que tenés para poder buscar un punto en común, hermano. Claro. Porque si no es horrible estar discutiendo todo el tiempo. ¿Por qué estás acá? ¿Estás bancando a tu pareja? ¿Qué es lo que él no entiende o no entendemos nosotros? A ver. Bueno, primero que ya lo dije es que yo lo amo. No sé, bien, mal o bien, no sé si se lo merece o no, pero yo lo amo. Lo más, listo, ya está. Y segundo, creo que está siendo utilizado. Pero utilizado cuando por estás su con mamá, él, hablemos, por su exnovia. Hablemos de cosas lindas, por eso. Cuando estás con él, ¿la pasás bien? Sí. Es una persona que te partió la cabeza. Cuando vos decís, che, sí, es un tipo transparente, único, sí, buenazo. Bueno, sí. Es buenazo. Demasiado bueno, pero a veces pasa a ser buenudo, sí. como que lo maneja sí, mucho. Eso es lo que no se da cuenta y te da lástima a vos. Y sí, me da lástima. Porque, ahí está. Sí. Está claro. Ya para mí me quedó claro. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a presentar a mamá. Para que vos te sientas cómodo. Y para que veamos... ¿Sabés qué siento antes de que aparezca? ¿Qué es la típica persona que cuando aparezca, Juan no habla más? Y si hable... ¿Cómo anda Juan? Juan está bien. Y te responde ella, ¿me entendés? Digo, es como creo que va por ahí la cosa. Vamos a recibirla a Mariela, nombre de suegra, si los hay. Un beso a mi prima Mariela de San Juan. Y a Luis y su hija. Mi hermana es Mariela. Hermosa. Ser más bueno que conozco. ¿Cómo estás, Nico? Hola, Mariela. ¡Qué joven, canchera! ¡Qué linda! ¿Cómo te va? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿No tenés pinta de mala? No, creo. ¿Por qué voy a ser mala? Ya ese agudo ya me hizo entrar como decir, no, pero no, bueno. ¿Por qué voy a ser mala? A veces lo hago. Bueno. ¿Qué sé yo? Mira, a mí me parece que esta situación está más clara, échale agua. ¿Esta chica es una desquiciada? No. ¡Está pirucha! Bueno, lindo, lindo. Yo con Sabrina no tuve una actitud como tiene esta chica, mambeada. Pero... ni en pedo. A ver, espera, para, perdón. No, me puse una mojita muerta. Por banquemos. ¿Cómo era? Ale. No. Pará, un segundito. Háblame de Sabrina, la ex pareja de tu hijo. Es la dulzura en persona. Es buenaza. Es buenaza. ¿Por qué decidiste que vaya a mirar? Aparte es una chica que viene del... Mirá la situación. Es una chica que viene del interior. De Mendoza. Estudia con mi hijo medicina hace 5 años. Claro. Están a punto de recibirse los dos. Okay. Yo no la puedo dejar en la calle. Okay. Soy re amiga de los padres. Claro. O sea, es una chica que nunca le generó un tipo de situación como esta chica. ¿A vos te jodió cuando Juan la dejó? Y la verdad que sí, me dolió un montón. Traté de convencerlo, pero no hubo... Y Alejandra, ¿por qué no te cae bien? Porque es raro es lo que hiciste. Es quilombera, o sea... Siempre todo es problema. Todo es problema. Todo es problema. O sea, aparte si tiene una inseguridad personal, cada terapia es ella un problema insegura. De ella. Disculpame. Pero pará, un segundito. Yo soy la quilombera. Dejamos un segundo. Pará. O sea, vos hagamos vos una cosa. Que cada vez que vos metiste a la ex. Chicas, a ver. Paren. Mariela. Escúchame. O sea, no para de gritar, no tiene una armonía mental. Hola, Mariela. Mamá, lo que vos tenés es cariño. Juan, pará. Hagamos una cosa. No, que estoy ¡pa! ¡Pum! ¡Pa! Hagamos una cosa. Sí. Digo, porque sería raro, ¿no? Vos sabés que lo que hiciste se puede interpretar como una guachada también, ¿no? Digo, como un gesto bueno de decir, bueno, no voy a dejar a una chica en la calle, está perfecto, necesita ayuda, conozco a los padres, soy amigo, entiendo, te cae bien, está todo bárbaro. Pero vos sabés, digo, que tu hijo está de novio, su novia está viviendo una situación de que su ex... Pará, pero déjame terminar. Su ex novia está viviendo con ustedes. Sí. Digo, es raro. Es raro. ¿Quién es el que dice que es raro y que no es raro? Nicolás. Perdón. ¿Qué para vos es raro? No, perdón. ¿Y qué para mí es raro? La gente normal no hace eso. Hola, Rolo. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Excelente, Nicolás. ¿De buchón? Sí. El número uno, ¿no?
Siempre defendiéndolo, Nicolás. Siempre, siempre, siempre. Ah, vos pensabas que era algo bueno. Como claro. Que dice que es raro, como si no me había escuchado, era yo. Soy sinfónico. Sos un genio. Por favor. O sea, para vos es raro, para mí no es raro. Es una chica que yo conozco. Pero es raro. 5 años. ¿A vos te gustaría? No estás en tus cabales, perdón, por eso. Es así. O sea, es así. Empezaste a revivir, Alejandro. Es una buena manera de decir... Paren, chicas, paren. Es una muy buena manera de decir... Qué loca estás. No estás en tus cabales. ¿Sí? Silvia, no estás en tus cabales. Laura, no estás en tus cabales. Soy bueno, doctor Carl. Soy un cabal. No, es tremendo. Perdón. ¿Existe? A ver, Laura. Yo lo que creo que hay muchas suegras que se encariñan demasiado con las nueras y sufren mucho cuando sus hijos se separan. Se separan ellas, parece. Claro, se separan ellas porque, ¿qué pasa? Seguramente, aparte de esa relación con la exnuera, hizo relación, como lo está contando sí. Mariela, con la familia de la Sí, la hay un vínculo muy fuerte. Claro, entonces se hizo amiga de los padres, salen a pasear. Claro, todo divino. Cuando aparece otra persona en la escena... El hijo, que hizo el duelo, se separó y se juntó con otra mujer, la siguen queriendo a la ex nuera y no puede aceptar otra persona nueva. Pero lo tiene que superar. Entonces, la historia que encima, y acá hay convivencia, si el hijo es un mamero, que a los 27 años sigue viviendo con la mamá, no encontró un destino en su vida, le meten una exnovia y está ahí mirando como sí. que pasan pajaritos, es muy difícil. Yo a Ale ya hubiera hecho la valija. Hagamos un ejercicio bueno, periodístico. Que se vaya, bueno, entonces. Pero hagamos un ejercicio... ¿Quién está pidiendo que chicos, siga? Hagamos una cosa, Mariela, hagamos un ejercicio periodístico. Titulame esta foto. Juan con Alejandra. Titulame esta foto. ¿Qué ves acá? Dame un título. A ver, ¿qué ves acá? Entre ellos dos. Esta hermosa foto. ¿Ves amor? ¿Ves infidelidad? Yo no tengo nada contra la chica, pero la verdad es que recién la conozco y lo poco que pude conocer son gritos, discusiones y en mi casa, chicos, no sabía que es mi casa, o sea, me está faltando el respeto en mi hogar, o sea, mi hijo está viviendo conmigo y con mi otro hijo, o sea, que grite de la puerta para afuera, pero en mi casa que nos falta el respeto, o sea, le hace pasar un mal momento también, pobre. Gritona, le ponemos. Gritona. Bueno, abre la puerta, ve a la exnovia pobre que está en casa porque estudian juntos, pues están por recibir de médicos. ¿Te das cuenta? Se pone el papel, no tiene trabajo, yo no la puedo dejar en la calle. Hablemos de uno, para un segundo, Mariela. Gritona, te están poniendo acá. Poneme otra foto, a ver si vemos la otra foto, que me parece que esta es la foto con la que se quedó tu peli. Ella es Sabrina. Amor total. Amor. Amor verdadero. Es como que... Mirá el abrazo que le está dando. Pero ya pasó eso. Yo pienso igual. Nico, eso pasó. Pero hace tres meses, Nico. Cuatro, chicos. Tampoco es hace 3 años que se separaron. Pero ya pasó. Por favor, donde hubo fuego, cenizas quedan. Lo que vos tuviste es cariño. Mira, esa foto y mira esta foto, por favor. Escúchame, Juan. Mira qué bien se hace. Manda un segundo, Alejandra. Pero yo te voy a decir algo sinceramente y me parece que está bueno que lo sepas. Porque esto te va a pasar en la vida, en el laburo, con los amigos. Recién hablábamos un poco de los límites, del no. Va a llegar un momento donde vos vas a tener que decirle a tu mamá las cosas que querés y las que no. Porque parecía que todo lo que dice tu mamá es palabra santa. Y creo que lo que está esperando tu novia, Alejandra, es... Pero que mamá, te los pantalones. Esto no me gusta. Ahí está. Pero esto no me gusta. Ella se encariñó mucho con Sabrina. Claro. Está bien, se encariñó, pero aparte... Es normal, o sea, con ella. Lo ves ella como normal. No, ¿sabés qué sos vos? Te voy a decir para mí lo que pareces. Sos un chaleco antibalas vencido. ¿Sabés lo que hace un chaleco antibalas vencido? ¡Qué feo! ¿Eh? Nico, te matan, te pegan un tiro y te pasa, ¿me entendés? Digo, yo pensé que vos tenías algo... Yo todos los días... Sí. Sabrina vive en casa, yo todos los días le digo... Ale sabe muy bien que yo a ella la amo, y sabe bien. Y yo todos los días se lo demuestro a ella. Sí. ¿Cómo? ¿Vos pensás que cuando, no sé, vamos a comprar, no me habla a mí de Sabrina? ¿O trata de cambiar de conversación? Pobre. ¿Entendés? De salir a pasear. Es ella la que te habla y la que te trae el problema todo el tiempo. Bueno, está todo el tiempo perseguida. No pasa nada. Tiene un problema de seguridad personal esta chica. Ella es insegura. Allá abajo. ¿Puedo decir algo, por favor? Sí, decir, por favor. Habla del país, Alejandra. Decilo. No, primero que me parece que esta mujer, con todo el respeto que te tengo, o que te tenía, mejor dicho... Vamos a sacar los trapos al sol, no te la bancás. Nada, me parece que está mal, que tiene una enfermedad, digamos, con el hijo. Y yo no me creo ni insegura, ni mucho menos, para nada. Ni tampoco me creo una mujer loca, ni desquiciada, muy lejos de mí. Tranquila, no preguntás eso. Que el problema son ellos. Es increíble cómo se puede dar vuelta todo. No, a mí me duele. Porque ella plantea una incomodidad y quien se tiene que sentir incómoda
es ella y no el resto. Claro. Digo, es algo que pareciera, que vos decís, bueno, no sé. Este pibe está viviendo con la exnovia porque la madre lo decidió y él no dijo nada. Y pareciera que todo tiene que seguir sobre rieles porque es una chica hermosa y pasaron cosas. Y la novia actual se tiene que morfar esto como si fuese espectacular. No, yo exijo el respeto de él y el respeto de su mamá. ¿Hay respeto o no hay respeto? Obvio que respeto. ¿Sabes por qué? La mamá de Juan quiere lo mejor para Juan. ¿Cómo sabes por qué? A mí esa porteñada, ¿no? ¿Sabes por qué? Respeto. Y con este dedito, usted es de los que toma con la copa y levanta el dedo como que se cree. Qué salame. Eso que hacen así como creyéndoselo. ¿Qué hace? Una antena de FM es lo que tiene acá. ¿No es natural esto? ¿Eh? ¿No es natural? A todos levantan el dedito. Anda con 4G. Ahí está. Bueno, sí, a ver. Le pido disculpas. Me pasé. Le pido disculpas. ¿Qué iba a decir? Es un análisis deductivo. La mamá de Juan quiere lo mejor para Juan. Sí. La mamá de Juan quiere lo mejor entonces para lo que... Pero y ¿quién es la persona que más quiere a Juan en el mundo? La madre. Entonces lo que diga la mamá va a estar bien. ¿Qué? ¿Qué quiere Juan? ¿Qué quiere la mamá de Juan? No quiere a la exnovia. Está mal que Juan decida otra cosa que lo que está diciendo la mamá. Disculpame, querido. Más que te estoy conociendo. No. ¿Sabes qué? No sos 5, vas por el 8 ya. Pero me tenés cansado. No, no, no. Chicos, me sacaste de riel. ¿Le pagan por decir estas cosas? No sé si le pagamos, Carmen. Eso yo no tengo idea. No, pero... que te devuelva el sueldo. No, está mal, flaco. Eso, no, bueno. Por favor. Eso, no sé. No, un día te rezó acá, no me lo pude sacar encima. A ver, no, Silvia. No, no. A ver, Silvia. Gracias, querido. Está mal. Gracias por entender. Porque no, que está mal, está mal. No, no. Pare. Pueden no, hacer pareja, ok. Alejandra, pare. Está no. Mal. A ver. Sí. A ver, pará, un segundo. Un segundo. Yo también. Si hablamos todos juntos empezamos a gritar. Sí, disculpame. Un segundito. Si hablamos todos juntos y se empieza a gritar cada vez más, no se entiende. Lo único que me les pido colaboración. Escuchame un segundo, escuchen. Digo, porque si no parece un nido de un griterío, parece. Es una locura. Amor, entonces... pobre, aquel es el sufrido. Mira la carita que tiene. A ver, Silvia. La cara de boludo. Silvia, Bueno, pero está en casa todavía. Bueno, esto arranca. Están... Alejandra, cuando salga de casa... Te callás, querida, que voy a hablar. Alejandra, querida. Sí. Yo tuve una vez una suegra tan insoportable como la tuya. No, aparte, hablas en pasado, siento que murió su señora, ¿no? La mató. Tuve una la vez. Mató. Supe tener. La pisó un colectivo accidentalmente. ¿Y sabés qué no es pareció? Lo único? Ay, disculpame, pero no te escucho, porque el de al lado, viste, como que, no sé. Tenés que acostumbrar. Es una cosa, ¿eh? Eso quería decirte. Que sí. Si esto también es insoportable. Es una respetuosa. Uno tiene que evaluar, ver qué es lo que gana. Claro. Salí de ahí, maravilla. Entonces es, ¿vos amás realmente a esto? No sé. Bueno, si vos amás realmente a este chico, seguramente el amor es más fuerte, seguramente el amor va a poder contra esto. Ahora, tenés que tener un objetivo muy claro, porque esta te quiere separar, te lo está diciendo en la cara, te quiere ver... No, morida, a mí me da mucha ¿entendés? Pena. Corrida. La chica. Entonces, escúchame, no linda. Escúchame, linda. Sí. Tenés que ser más viva que esta. Así vas a tener fuerzas. Cuando la batalla es contra esta, entonces vas a tener fuerza, vas a sacar fuerza de un lugar que nosotras tenemos y seguramente le vas a ganar. Porque, ¿sabés qué? Tenés eso que va más que la yunta de bueyes. El dólar. La tenés, mi amor. Hagamos una cosita. Y a los dos meses se separa, ¿sabes? Si yo pusiera algo... Cuando se dé cuenta. Qué envidiosa. Voy a contar hasta 100. Vamos a hacer cuando lo posible. Cuando mi hijo se dé cuenta de lo que es, a los dos meses se separa. Tres, qué envidiosa. 4, 5, 6. Bien. Lo hemos logrado. Bien. Hagamos una cosa. ¿Se acuerdan que hace un ratito yo planteé esto de un poco el ego? El de si vas por ahí perder la batalla, pero más allá de querer quedarse con Juan o que el amor perdure, ya me parece que es una cuestión de ego personal. Es decir, a mí no me van a pasar por encima. Lo que le pasa a Alejandra es, estoy perdiendo, pero voy a hacer algo para que esto no pase. ¿Y si eso está pasando? Digo, pues yo podría poner una imagen horrible, porque puedo elegir la peor imagen del mundo para poner acá. Puedo elegir la peor de todas. De hecho, hasta una imagen que esté prohibida pasarla en este horario. Yo lo que podría hacer en este momento... Sí. A esta hora, en este momento, podría irme.
¡No! ¡Qué! No, ¡pare! ¡Pare! Yo hasta ahora podría decir, no sé, por ejemplo, un día que nosotros no tengamos un buen día, ¿no? ¿Qué, te vas a ir por eso o vas a ganarlo? Yo me quedo hasta saber cómo pierdo, por lo menos. Y siento que es lo que le pasa a Alejandra, que es, che, ponle que pierda, pero quiero ver cómo pierdo. Y hasta que no pierda, no me muevo. Hasta el final. ¿Por qué esto que estás perdiendo si yo el partido ya lo tenía ganado y venía jugando bárbaro hasta que se metió alguien que no jugaba en el equipo? Y lo metieron encima. ¿Qué si después Alejandra y Mariela se terminan llevando bárbara, suegra y nuera? Puede pasar. ¿Por qué la suegra prefiere a la expareja? ¿Qué hay acá? Digo, esto es tan sencillito. Ay, yo la quería a ella. ¿Y si ustedes no se conocen? Digo, porque también querer a un hijo es respetar lo que el hijo elige. Obviamente. No es imponerle algo. Entonces, con toda esta conclusión, vamos a estar todos en escena y vamos a presentar a todos los soldados de esta batalla. Y me parece que a mí, cuando movieron un alfil en un movimiento raro, apareció esta persona y pateó el tablero de ajedrez. Entonces, a punto un jaque mate. Opa. ¿Eh? Vamos a recibirla a Sabrina. Y quiero que presten atención a las caras de cada uno. A la cara de Juana, a la cara de Mariela, a la cara de Alejandra, a la cara de todos. Ah, tienen besos. Mirá, bueno. Acá está. Ella es Sabrina. Hola, amor. Un segundo, por favor. Laura, definila. La estás viendo así. Te la cruzás en la calle y decís, ¿qué ves? Tiene mucha energía. Tiene mucha fuerza. Sabe lo que quiere. Un perfume fuerte, aparte. Sabe lo que quiere. Sabe lo que quiere. Sí, se nota. Doctor Carp. La novia que todos queremos tener. ¡Ah, bueno! No. Si la falta de pelo no le deja pensar. Bueno, a ver. Silvia. ¿Cómo vas a decir a Magaldi eso? A ver. Es una desubicada. Silvia. Exactamente lo que está diciendo esa señora. Una desubicada, una maleducada. Eso pienso de esta mujer. Gracias. Okay. ¿Pelo de qué? Vamos a hacer una cosita. ¿Qué ves en ella vos? ¿Qué ves cuando está acá? ¿Quién es? ¿Es una amiga? ¿Es tu exnovia? ¿Es una buena chica? Sí, es una buena chica. Decime lo más lindo que tiene ella. Es una muy buena persona, en serio. Pasamos buenos momentos. ¿Vieron? No lo voy a negar que pasamos buenos momentos. Ella no mentía. Pero mira, sacar álbum de foto, a verlo. Paren, escúchenlo, chicos, por favor, a ver. Es una buena persona. Tuvimos una etapa de noviazgo, sí, pero se desgastó en el tiempo y bueno, nos separamos. Ya está, y terminó. Okay. Y yo trato de explicarle a Ale, pero no me entiende que con ella no pasa nada. No, échala. Yo la amo a ella. Échala. Sí. ¿Te animás a sacarla del programa? No, que se arregle, ya está. Es hagamos bastante algo. Grande pero, para arreglar. Lucho, por favor, en casa. Hagamos lo que debería hacer no Juan. Se puede volver, o sea, Bancamos un segundo. Quiero hacer algo. Lucho, hagamos algo, que me parece que es lo que desea Alejandra. ¿Eh? La echemos a Sabrina antes de que hable. Claro. ¡Afuera! ¡Chau! Sácala así como está. Uy, con esa risita irónica como diciendo. ¿Estás contenta, Alejandra? Sí, obvio que estoy contenta. O sea, pero pará. Yo te voy a decir una cosa. Muy agresiva. Hacer de cuenta que una persona no existe cuando está es horrible. Es lo peor que te puede pasar. Porque uno es como que va caminando, ay, no hay nadie, y acá está todo el mundo, ¿me entendés? No sirve para nada. El sol no se tapa con la mano. Entonces digo, yo la puedo sacar mil veces, pero mil veces va a estar. Sí, vamos a hacer un ejercicio. Hagamos una cosa, Alejandra. Acompáñame acá, por favor. Guarda con el escalón, ¿eh? Por favor. Ubicate acá. Acá. Ahí quédate acá. La vas a recibir vos. ¿Eh? ¿Yo? ¿Sí? Vamos a recibirla, Sabrina. Y ahora sí vamos a hacer un cara a cara. Un... Decime lo que pienses. Un... ¿Por qué será tete? No sé. ¿Qué sé yo? No quiero esa palabra vieja. Digo, me tira Lucho tete. ¿Cómo te va, Sabrina? Hola, Nico. ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien. Gracias a Dios, bien. Sí. ¿Todo tranquilo? Sí. Por lo menos estamos ahora en este momento pasando una situación que ella no quiere darse cuenta. Pará. ¿Vos todo tranquilo? Yo no te estoy hablando. Hagamos cuenta, recién nos cruzamos la vereda, nos acabamos de saludar. ¿Todo tranqui? Sí. ¿El estudio cómo viene? Bien, gracias a Dios. Ya falta poquito para terminar la carrera. ¿Cuántas cosas le pedimos a Dios, no? Dios nos ayuda en todo. Sí, parece que tiene la cruz abajo del brazo. Pero para eso. Vení, por favor. Despacito. ¡Guarda! Gracias, Nico. ¡Guarda, Nicolás! No, por favor. Muchas gracias. Es capaz de pegarla. No, violencia. Sí, no. Loca. Hagan un pasito más. ¡Guarda! Perdón, vos también.
Ahí está, ahí está. ¡Son parecidas! Paren, chica. La verdad es que no se parecen en nada. En nada. Sí, no sé. Decime lo que odias de ella, decíselo en la cara, cosa que no anda con intermediario ni con suegra ni con nadie. Decíselo, decís, mira, la verdad que no me banco de vos, que sos una metiche o lo que sea, o salí de ahí, maravilla, conozco tu jugada, venite a joder mi vida, lo que te salga, pero con respeto, ¿eh? Sí, sí, vamos, vamos a hacer las cosas frente a frente, saltemos obstáculos, la suegra, tu novia. Esto es como la charla que se tenía que haber tomado cuando esto arrancó, ¿eh? Ojalá se dé ahora en un marco de respeto. ¿Estás preparada? Sí, la escucho. ¿Estás preparada? Sí, obvio. Dale. Yo sé lo que vos querés. Sí, a ver, decime, ¿verdad? Sí, sí, sos una mosquita muerta, eso es lo que sos. Ah, mira vos, Para. Decime lo que más te molesta de ella. No sé yo lo que... O sea, arranqué a decir, mira, me jode vos que sos una metida, qué sé yo. Me jode vos... Decime eso. Puedo enumerar. Una mosquita muerta, ¿listo? Una metida. Ok, eso es lo que te jode. Sí. ¿Qué te jode de ella vos, Sabrina? Las malas actitudes que tiene para hablar. O sea, es una rebelde, un histérico, una... Se podría decir que le falta un poco de cerebro todavía. ¡Ah! Vos hablas muy bien, ¿eh? Silvia, pará, porque... Es increíble que, te juro, se están peleando en la esquina y Silvia va para meterse a la pelea, ¿no? Que va a separar. Y es en la esquina, ¿me entendés? O sea, pará, porque es como que Silvia siente que se lo están diciendo a ella. ¿Qué te pasa? ¡Pará! Dice, pará. Para, sí, yo entiendo que la bancás, Alejandra, entiendo de verdad, pero para 11 segundos. Las verdades duelen. A ver, hagamos una cosa. ¿Qué es lo mejor que tiene ella? ¿Lo mejor? ¿No tiene nada bueno? No sé, los lentes están buenos. Pero pará, ponele que no sale con tu... No sale, dije, no salió con tu pareja. No salió con tu pareja. ¿No podría ser amiga de ella? ¿No te podría llevar bien? No, jamás. No tiene nada bueno. No. Los anteojos, dijiste. Sí, nada más. ¿Qué tiene de bueno ella? Y no la conozco, tendría que conocerla para decir si tiene algo bueno, tiene algo malo. Qué ella linda. Me está juzgando. Tiene si bueno que sale con tu expareja, por lo menos. Sí, claro. Tendrá algo bueno. Claro, ¿qué tiene de bueno? ¿Buen novio? Puede ser. ¿Juan es un buen chico? Y vos imaginate que nos conocemos hace 5 años. Yo sé lo que le gusta, cuando está enfermo. Pero es un chichón de suelo, pero que se... Mirá, no me puede venir a discutir a mí en 4 meses. No. En 4 meses, como diciendo, claro, me vas a venir a enseñar a mí quién es Juancito. Claro. Quería, yo lo hice más feliz en 4 meses lo que vos lo hiciste en 5 años. ¿Y se lo preguntaste? No, tampoco. ¿Se lo preguntaste? Pará. Ah, mira vos, bueno. Paren un segundo, porque nos acabamos de parar en la grieta. No sabe lo que le gusta de comida. Perdón, eso que no hablamos de política ni de nada. Miren lo que es esta grieta, ¿no? Hacete un poquito para atrás. Es difícil estar acá porque cada vez que hablan esto se va separando un poco más. Agéndalo eso. Todo esto es tu culpa. Pará, porque estoy recibiendo un montón de mensajes. Acá pueden interactuar en el hashtag, donde hubo fuego. ¿Por qué ponen? Son malos, ¿eh? Donde hubo fuego, SDP le ponen. Como diciendo, donde hubo fuego, hasta ahí quedamos. Hagamos una cosa. Hay que hacerse cargo de estas cositas, ¿eh? ¿Qué? Yo veo los mensajes acá. Muchos que de verdad te bancan, te dicen qué buena onda. Gracias. ¿Y otros? Y otros que te dicen qué poco inteligente que estás haciendo. Porque obviamente estás parada en un lugar donde, en vez de confrontar, deberías estar disfrutando que la fruta se pudra sola. No, pero... no me sale. Yo la veo. ¿Quién debería? Acá debería estar Juan, ¿no? Como diciendo, pará, mi amor, tómate la hacha y listo, ¿no? Y vos no apareces nunca. No. Ponete los pantalones, dale. Yo trato de explicarle siempre a ella. Trato de explicarle que con ella no pasa nada ya. Pero a mí no me sirve que me explique. A mí me sirve que la eche de su casa, donde no debería estar. Yo creo que... Es que no la va a echar porque es mi casa. Ay, que por favor, que le da atrás. ¿Por qué no consigo un trabajo y se lo lleva? Para. Hagamos una cosa. Laura, definí a Alejandra, que todavía no la definimos. Ahora, parada frente a frente, están las dos chicas, ¿no? Está empecinada. Empecinada. Y está bien estar empecinada. No lo quiere. Está bien empecinada. No sirve para nada. No sirve para nada. Es que se enoja, pierda acá. Está obsesionada. Está perdiendo ella. No, pero además a mí las guerras entre mujeres cuando la víctima es el varón. Es horrible. Horrible, no me interesa. Acá no hay ninguna víctima. De hecho, para mí se podrían aliar para sacarlo. Exacto. A Frey Churro, si este no pibe. No puedes con tu enemigo, únete a él, es la frase. ¿Está chica? Te da consejos encima, ¿no? Sí, bueno, si no, otro par de años. Lo más loco es que el enemigo sería el hijo. O sea, no sé qué problema tiene. Lo primero que Juan hace es sí. Vamos a una cosa. A ver.
A ver. ¿Qué quilombo tiene Juan, eh? ¿Estás acalambrado, Juan? ¡Es tuya, Juan! Oh, ¡míralo a mi hijo cómo no, lo tiene! No hay un nodoler, tu artostopo, algo para darle, porque está así. Arrancó el programa así y ahora está... Sí. Digo, se lo ve como tenso. Nico, lo sí, va a terminar enfermando. Esto lo va a enfermar. Nico, no se da cuenta. Yo o ella. Ale, amor, habla de ella, ¿no? Amor, escúchame. Vos sabés muy bien que ¿a quién le hablás? A Alejandra. Ah, porque están las dos. Decía, amor, escúchame y se han vuelto las dos. Pará un segundo. Pará, porque cada vez que hablas es un consejo. Yo creo que me quedaría callado en el programa. Como que, bueno, ya está. Ya que estás así, vamos a una cocina. ¿Viste boludo, tu hermano? ¿Viste tu hermano? Sí, boludo, no sé vos sabés lo que yo pienso. Para mí vos tenés que volver con Sabrina. Ah, un hermanazo. ¿Viste? Encima, Alejandra en algún momento se va a enterar. O no le pensás decir nada. Ah, bueno. ¿Qué pasó ahora? Ah, pero ustedes me lo tienen así livianamente como si esto fuese... Fuese cartón cuarrugado, fuese una bolsa esa para guardar en la heladera. En algún momento se tiene que enterar. ¿De qué? Sí, claro, ¿de qué? Me tengo que pase el hermano, por favor. Que entre Francisco y vamos a estar todo en el ruedo. No sabía que había tanto. Hace falta que entre un pony también, hace falta algo más, en serio, porque, ¿verdad? Lo único que falta es que en este programa entren ponis, ¿viste? Hola, como mi si amor, nunca. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Mira, todo lo que le falta a Juan lo tiene Francisco. ¿Cómo anda, Fran? Todo bien, Nico. Qué chiste de la primaria, ¿no? Y bueno, es un chiquilín. ¿Cómo anda, Francisco? Todo, ¿Pancho te dicen? No, Fran o Francisco. Fran, ¿cómo anda, Fran? ¿Bien? Todo bien. ¿Cómo lo ves a tu hermano? Y lo veo que está mal. ¿La está pasando mal? Sí. ¿A él le cuesta decir las cosas como un tipo buenazo, así siempre fue igual? Es un tipo callado. Callado. Callado, bueno. Es bueno, pero con esta chica no, va todo para atrás. ¿Con Alejandra? Sí, va todo para atrás. ¿Y por qué le dijiste, che, hay que decir las cosas? Un segundo, Fran. Tengo que mamá ya también. ¿Por qué le decís, hay que decirle, se tiene que enterar? Y bueno, porque hay cosas que... Que pasan. Y él las deja pasar. Si fuese por él, duraría una vida. Yo no soy el que tiene que aclarar las cosas, es él. Sí, tiene razón. No soy yo. Ah, es como que venís, lo entregás a la fosa y si hablado te tiramos con el cocodrilo. ¿De qué hablado? Pero ¿de qué hablas? Y bueno, Juan, no. Las cosas como son. Las cosas que pasamos con Ale también. Pasamos buenos momentos. ¿Qué pasa? Las cosas que pasaste con Ale, dale, déjame. Para, porque él viene muy a los Fito Páez, viste, como diciendo. No tiene ni idea. Se clava el amor después del amor, dice. Un relax. Dar es dar. Chico, lo crié bien. Chico, la tecla le dice. La locura viene de familia, claramente. No. Yo me estoy volviendo loco con este programa. No tiene idea. De verdad. Escuchame. Hay algo. Pero está chequeado esto, Fabi, ¿no? ¿Estamos bien? Porque de última vamos a terminar todo haciendo terapia. ¡Ay! ¡Hasta la cámara! ¿Verdad? ¡Vos también estás loco, che! Y que acá cuando nos volvemos locos, en serio. Sí, escuchamos una cosa. Hagamos algo. Me imagino que ustedes laburaron un montón, como siempre. Como siempre. Tenés como cara de vacaciones, Fabi. Y como que tiraste la toalla ya, ¿no? No. Jamás. A ver, hagamos una cosa. ¿Por qué no pinchamos un poquito más? ¿Algo? ¿Pero no estás viendo algo? Veo como que estás asistente. ¿Qué? ¿Se puede poner algo más? Porque veo como que está servido el plato, pero nadie dice que comemos, ¿viste? Ay, y hay algo. ¿Viste cómo está con la carcasa esa muy recachona? ¿Viste? Te abren así, esto es un pavo a la mostaza, o tener una mayonesa con papa frita y te la abren así, pero no sabes qué hay hasta que no lo abren. Siento como que hace falta destapar la olla. Hace falta destapar el plato. Sí. ¿Hay algo como para que se destape el plato? Sí, si ellos no lo dicen, lo vamos a tener que mostrar. Bien, eso me gusta. Eso, cuando la producción dice, vemos más allá. Ay, si tu novio, Paparulín, no habla, a Paparulín, Paparulín más. ¿Eh? Mirá esto. Pará. Yo no quiero que nos metamos en un quilombo, porque por algo la producción no decide, o decide no ponerlo como una prueba reveladora. O sea, esto es off para ustedes, como que, pasa, ya hay ciertos quilombos que los productores dicen, esto es tranquilo. Esto es tranquilo. Digo, como, mira, si acá no hubo un muerto, no es prueba reveladora. Si acá no lo aplastó un tractor, no es prueba reveladora. Ahora toman esos criterios, tiene que ser salvaje para que sea una prueba reveladora. ¿Por qué uno puede estar charlando todo el día? Puede estar así, viste, como dos vecinas que se encuentran. Y puede estar hablando y decir, ¿cómo andás, Zuli? ¿Todo bien? Sí, la cosa, bien, está todo bien. Y viste cuando hay gente que los problemas no les importan. No, está pasando una vida que hablan. Y no, pero hay gente que no para de hablar. ¡No para de hablar!
Y yo siento que acá lo que hicimos hasta ahora es hablar, hablar, hablar. Y me parece que lo que hay que hacer es hacer, hacer y hacer. Dale, paremos, hagamos. Paremos un poquito porque hay que separarlos tanto, me parece, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasa. Ya no, la cortemos, ¿no? Vamos por todo. O sea, vamos a ver qué es lo que morfamos hoy. ¿Ya está? Sí. ¿Listo? Listo. Perdón. ¿Vos ocultás algo? No. No. ¿Vos puede ocultás ocultar? Algo? Es una santa. Ay, por Dios. Vos sos brava, Marielita, Sos brava, Mariela. Sos mala. Se lo va a ocultar. Vamos a ver. Años que la conozco. Déjame ver entonces. Déjame ver. A ver, vamos a ver esto. Juan. Acá está, vení. Sabrina. Juan. Vení, agachate. Agachate. Vení. A ver. No. ¿Estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo? Ay, no. ¿Lo sentís o no podés? ¿Viste? Y bueno, Nico. Se tenía que decir y se dijo. ¡Pará! ¡Ay, mi amor! Es así, Nico. Perdón que me ría, pero digo, porque vos podés decir... No sé, ya había pedido un yogur antes. Quizá le cayó mal, o sea, tiene que decir. No sé, y como es futuro médico, la está contando y dice, sí, quizás tenés un dolor de la panza. Es gastritis. Tiene inflamado el intestino. A ver, para mí es gastritis. Para eso que estoy viendo, ¿es lo que yo creo que estoy viendo o es otra cosa? Sí, dice... ¿Sí? ¿Que una gastritis? No sufro, no tengo problemas de estómago. ¿Y entonces qué es lo que...? Me parece que Juan tiene que aclarar acá porque es novio de ella. ¡Era el problema del estómago, Juan! Dale, porque si hoy buscabas humillarla... Pará, tranquila. ¡Ay, voy a ser abuela! ¡Qué lindo! ¿Qué? Ubícate acá. No, te voy a pedir algo. Me encantaría que lo digas vos, ¿sabes por qué? Porque siento que este pibe que hasta ahora se ha jugado como un cobarde importante... Un recontra mega cobarde, no lo voy a decir. Te voy a pedir a vos que lo digas. Digo, vamos a enfrentar las cosas como son, se lo vas a decir en la cara. Porque más allá de todo, digo, si hay alguien que tiene la culpa, si estamos hablando de lo que estamos hablando, no es Sabrina, es Juan. Claro. Digo, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si me dan la oportunidad, puedo comentar rápidamente qué fue lo que pasó. No, no me cuentes detalles, cómo fue, ni no, nada. No, por favor. Okay. No, sí, ni hablar. No. Te quería comentar de que... Dame el resultado, ¿no? No, porque lo que no comenta Alejandra y nada por el estilo es que nosotros terminamos la relación, yo me fui, estaba trabajando, todo lo más bien, después me quedé sin trabajo, yo no tengo familia acá, no conozco mucho Buenos Aires. Pará, no me dé un circo, no me importa. No, digo, no, está bien, pero después en la calle Aristides, en Mendoza. ¿Estás embarazada? Sí. ¿Estás embarazada? Sí. Bien. ¿Quién tiró? Ni santo ni perezoso, ¿no? ¿Hace cuánto estás embarazada? ¿Dos, tres meses, cuatro meses? ¿Cuatro meses que estás embarazada? Sí. ¿Hace 4 meses que estás conmigo? ¿Más me querés humillar? ¿Vos te parece esto? No, vos te estás por morir. Se está por morir este chico. Dale, en serio, dale una olla. No, tomate un poquito de agua, mi amor. Pará. ¿Por qué no le dijiste a tu novia que... Digo, que vos sabías que tu exnovia estaba embarazada? ¿Por qué no se lo dijiste? ¿Vos sabías eso? Ven que fue buena idea. ¿Estar en casa? Sí, lo sabíamos, pero... ¿Ya está en casa? Ella no tiene... ¡No! Ella no tiene lugar, no tiene... Ay, pero yo sí, ella. La adoro. Yo no la voy a... No tiene dónde vivir. Bueno, pues tampoco que no tenga dónde vivir significa que... Juntas hasta el final. Y bueno, no tiene dónde vivir y no la voy a dejar. Y más si está embarazada. No, perdón. Ah, bueno. No. La verdad que me estoy sintiendo ¿Vos mal sos el papá? No. ¿Sos el papá? ¿Qué le pasa? Vos no sabés. Digo, no tenés idea. No tengo... No tiene idea de nada, chico. No tiene idea, dice. Paren, porque no es gracioso esto. No es gracioso. Hay que me agarre un infarto. Digo, por lo menos alguna vez, como dice ella, ponete los pantalones. Ya me está haciendo enojar a mí, hermano. Claro. Ya que para que yo me enoje. Ponete los pantalones, loco. Decí alguna vez, sí, hermano, me pasa esto, soy el padre o lo que sea. Hijo, es lo que estaba esperando, Sí, yo creo que sí, que soy yo. Nunca te voy a perdonar. Nunca te voy a perdonar cómo me mentiste, cómo me engañaste. Y no te voy a perdonar esta humillación. ¿Pero le engañaste a ella? ¿O coincide todo? ¿Por qué dijiste pasó un mes y está, No la engañé. Nunca la engañaste. Bien que yo no te engañé. Justo, ahí, claro. ¿Qué, vos empezaste una relación conmigo y la dejaste embarazada a ella? ¿Qué importa? ¿Un martes o un viernes? Solamente. Yo sería incapaz. No. Paren un segundo. Este pibe está diciendo... ¿Viste que la seguía queriendo? Yo en eso le creo. ¿Qué? No sé por qué. Que desconfíe de mí. Yo sería incapaz
de engañar. Vos no la engañarías. No. ¿Sabes? Algo me hace creerle. Estás en lo cierto. Yo lo veo Nico. A él destruido. No, hay que creerle. Hay que creerle. Nico, hay que creerle. Creerle. Nunca, hay que creerle todo a él. Hay que creerle porque esta señora, Alejandra. Pará, loco. Viene a chuparle la sangre. 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 Por favor, ¿qué le voy a sacar? Es un perejil. Callate. Callate, escandalosa. Todo el día. Excelente palabra, escandalosa. No, Fito habla re protocolar. Esta chica no es ninguna. Hagamos una cosilla sencilla. Nico. Fran y mi perdón, mamá pará. Ellos le tienen cariño. Pará. Sí. Ya le dije terapia, ahora que la consuela una terapeuta. ¿Qué quiere que te diga? Exactamente. Mira, Alejandra, vamos a hacer una cosa. ¿Puedo tomar un poco de agua? Pues la verdad es que... Anda a tomar un poquito de agua. Hagamos una cosita sencilla. Porque esto va a estar en nuestras manos. Mi amor, yo quiero nena, ¿eh? Y yo con... ¡Ay! Bueno, vos le elegís el nombre. Obvio. Listo. A mí no me parece. A mí no me parece gracioso. No, me parece que nos están entrando en el grado de humillación que. Y ojo que esa energía vuelve. Sí. Y ojo con reírse de la desgracia ajena. De lo que nadie se está riendo. No, estamos hablando sinceramente con ella nada más. Y de verdad que me quedé con una frase que dijo Alejandra hace un ratito. ¿Tenés algo de mosquita muerta? Siento que la jugás a ser buenaza, divina, encantadora con tu suegra, todo. Algo guardás bajo la manga. Siento que para algo volviste. ¿Realmente te echaron del laburo o es todo un plan para hacer la vida imposible a tu expareja? No, es ningún plan ni nada. ¿Por qué debería creerte? ¿Para qué? No, eso está mal si me querés creer. ¿Lo lograste? Mirá cómo está esta chica. Pálida, está ahí. Pobre. Digo, en un programa de televisión con miles de personas. Me compadezco de ella también. Sí, wow, buenísimo. Sí. Hagamos una cosita, dale. Decime. Ubícate acá atrás. Porque entre tanta grieta aparecen cosas. Y yo voy a anunciar algo que va a ser horrible. Prepárense. Quizá falta que venga alguien todavía. O quizá falta que aparezca algo. Sí. Hay una prueba reveladora. A ver. Y entonces, como decía un gran amigo, en la cancha se ven los pingos. Y a partir de ahora vamos a ver si este pibe es una marioneta, si este chico es quien dice ser o no, si la suegra tenía planeado algo o no, si la expareja lo hizo a propósito o no, si el hermano está encopado como parece o no, y cuál es el rol que juega Alejandra. Hasta ahora la más humillada en el programa. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Estamos en un 100%. Qué cosa rara se ve hoy, ¿eh? Dios mío, embarazos, situación embarazosa. ¿Es realmente un embarazo? ¿Está embarazada? ¿No está embarazada? ¿Lo están logrando? Digo, porque Alejandra hoy ya está en el piso. Ahí la están viendo. Pobre chica, llegó acá como si no vengo a defender. Se metió la exnovia. Pero parece que todo es mucho más complejo. Hay una prueba reveladora. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos se van a enterar. Yo sé que acá en el corte se van a empezar a gritar cualquier cosa. No sé qué va a pasar. Cuando volvamos, van a ver lo que pasa. Porque va a ser fuerte. Ya venimos, dale. Ay, ay, ay. Háganse cargo, sería la frase hoy. Pónganse donde se tienen que poner. Un chico que está diciendo, sí, soy papá, no sabe ni dónde está ni lo que le pasa. Está su novia diciéndole, loco, arreglale el quilombo donde te metiste o me metiste a mí o nos metiste a todos. Ella es la exnovia de Juan, que hace poco, según ella, perdió el trabajo, está viviendo en la casa de ellos, se llama Sabrina, se metió a la casa de Juan para arruinarle la vida, según su propia novia. La suegra la ama, la ex-suegra la ama a ella. Bueno, cuando estaba con Juancito estaba todo espectacular, eran divinos, todo era hermoso. Desde que apareció Alejandra todo es feo. Y nos enteramos ahora que Sabrina está embarazada.
Y como Sabrina está embarazada, nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que tiene la producción que tenemos que mostrar como una prueba reveladora? Si para mí descartaron una prueba reveladora, algo tan fuerte como confirmar que está embarazada, lo que va a aparecer acá es mucho más fuerte. ¿Y si es toda una mentira? ¿Y si es toda una mentira para hacerle pisar el palito a Alejandra y decir, mirá, chao, te limpiamos la escena? Ahora, ¿y si es verdad? ¿Se va a hacer cargo, no se va a hacer cargo? ¿Se van a separar acá? ¿Qué va a hacer Alejandra? ¿Se va a tener que ir corriendo porque está sufriendo un grado de humillación gigante? Voy a hacer una cosa. Digo, acá hay algo para confirmar. Una... Fabi, vení, por favor, un segundo. Viste que yo puedo llegar a decir, no sé, está embarazada, tal, lo que sea. ¿Qué piden ustedes como producción para decir si está embarazada, si no está embarazada? Digo, ¿cómo comprobamos ese dato? Para saber, para que la gente sepa también. No, cuando alguien nos dice que, en este caso, que está embarazada, nosotros le pedimos estudios médicos, porque necesitamos... O sea, tiene que tener un estudio médico para confirmar que está embarazada, para... obviamente. Y es sí. Que nosotros no queremos desconfiar, pero puede ser que nos mientan. Entonces necesitamos ese material. ¿Y ese estudio material. Se trajo? Sí, sí, nosotros lo vimos. ¿Está embarazada? Sí. Sos peor que una prueba reveladora, Fabi, vos también. Bueno, gracias. No, no, está bien. Lo que tiene que hacer es... ella es ella. Pensé que me iba a decir, no, Nico, tranquilo. No, la verdad que no pasó. Bueno, entonces lo que va a aparecer acá va a ser peor. Vas a ser papá, está confirmado. Vas a ser papá. Pero hay una prueba reveladora. Vamos a ver qué pasa. Tres. Dos. Uno. Prueba revelada. Y yo creo que mi hermano va a aflojar. ¿Pero por qué? Está enamorado de Alejandra y encima se piensa que tu bebé es suyo. Es cuestión de tiempo. ¿Vos decís? Olvidad. ¡Juan! Haces un bochorno lo que estás haciendo. O sea, vos pensás que el bebé es tuyo cuando obviamente no es de él, me imagino, ¿no? ¿Él es el papá? No. Ah, bueno. Respirá, porque la querés matar, me imagino vos también. No, me reza. ¿Viste? Sos una mosquita muerta, tenía razón. ¿Y vos? Yo. Me mataste la cabeza. A ver, ¿y vos? Pará, ¿qué vas a hacer? Me mataste la cabeza. Ahí está, mirá. No me toqué. Ahí la tenés. No me toqué. Se van a pelear los hermanos. ¿Qué haces? Perdón, Flaco, ¿qué estás haciendo? Me mató la cabeza. No, pero pará. Te mató la cabeza con que, o sea, que pensabas que... O sea, no puedes ni hablar. No vas a ser papá. Esto, ¿y qué tiene que ver que sea tu hermano? ¿Qué pasa? Vos no sos el padre, ¿entonces? Y pero él... Me estaba, él lo sabía muy bien. Estaba... Él te decía, vos sos el papá. Te imaginaba el cerebro. Él se estaba ocultando todo esto. Pero pará, te enojás con tu hermano, no te enojás con ella. Ya te mintió. A ver. Y mamá que la pone... Y vos como suegra, como que la ídola. Mirá qué mentirosa. A ver, Mariela, perdón, a ver, Mariela. La peor persona que conocí en mi vida. La peor. Traigan dulce de leche, que acá hay panqueque, viste, a rolete. Me quiero morir, te pido mil disculpas. Perdón. Te pido... Pará, Mariela, ok. La culpable es ella, ¿eh? Es entendible el enojo que tiene esta chica, pero un segundo. Decí la verdad. Fue engañada. Decí la verdad. Esto. Sí, voy ¿para a decir engañados. ¿Para qué hiciste? Ubicate acá, por favor. Sí, cómo no. Torranta. Trepadora. La torranta. ¿Vas a decir la verdad? Sí, voy a decir la verdad. ¿Segura vas a decir la sí, verdad? Sí, segura. Yo cuando me separé nos mentiste de Juan... a todos. ¡Ya nos mintió! ¡Ya nos mintió! Por eso llegué a preguntar si realmente estabas embarazada para saber... Bueno, pero una casa debe haber. A ver. No, fui influenciada en cierta parte... Ah, fuiste manipulada. Sí. A ver, ahora quién te manipula. Por Fram. A ver qué va a ser. Por Fram. No, manipulada por Fram. Sí, porque. No quería hacer creer a mí. ¿Quién es el padre de tu bebé? Yo soy el padre. ¿Cómo? Yo soy el padre. Y entre los dos me querían hacer creer a mí que era el padre. Lo puedo explicar. Son dos basuras, eso es lo que son. Dos basuras. No. Sí. Callado. O sea, vos estuviste. Vos estuviste. Pará un segundo, pará. ¿Vos estuviste con la ex novia de tu hermano? Nico, ¿te puedo explicar? ¿Te puedo explicar? Bueno. Si se puede explicar. ¿Y me querías hacer creer que era mío? No, pero escuchá. Resulta que ella, cuando termina la relación, buscó consuelo en mí, digamos. Pero... No. Son patéticos. Encima son patéticos. Alejandra, pará. Laura. No.
Dar es dar. Sí. Laura, a ver, a ver. No, evidentemente acá son Sabrina y Fran, la tenían absolutamente planeada. Querían engañar a Juan. Y la verdad, Fran, no entiendo para qué. No entiendo por qué no asumís la realidad. Igual a tu mamá se va a hacer cargo. Un nieto u otro le da lo mismo. Una vergüenza. Sí, tienen casa, tienen todo. Sí, pero mientras, digo, el hermano saliendo con tu expareja. Horrible. A ver, Car. Alejandra, ¿vas a pedir perdón o qué? Alejandra, ¿vas a pedir perdón o qué? ¿Perdón por qué? Ah, ¿no? No. Ah, ¿no? La loquita vino gritando, Juan no me quiere, Juan esto, Juan lo otro. Sí, la verdad. El doctor para, esto, el doctor lo otro. Yo tengo que pedir perdón. Ah, bueno. Ah, bueno. No. Parece que vi otra cosa, porque yo no entiendo. A ver, Silvia, un segundo, a ver, Silvia. Bueno, final feliz, porque Sabrina buscaba un consolador y lo encontró. Consuelo. Consuelo. ¿Sabes, Silvia? Consuelo, consuelo. Te voy a decir algo. Que vaya con el pelado. ¿Sabes que una vez acá en este programa en vivo? Dígame que no fue en casa, por favor. En un programa acá en vivo me pasó exactamente lo mismo, así que la voy a querer una vez. ¿A quién? Dos no. Lo que acabas de hacer. ¿Qué? Lo que acabas de decir. ¿Qué sí? Ese fallido que tuviste, un consuelo que hiciste decir. ¿Un consuelo? Ok, vamos a hacer una cosita. Yo no estoy saliendo con ella. Vos no salís con ella. No salgo con ella. Pero vas a ser el padre y casi arruinás la pareja. ¿Y vos, Alejandra? Lo que pasa no, que... No, o sea, ¿se dan cuenta? ¿Estás loco acá? Sí, no, ¿y vos vas a ser abuela, Mariela? Y bueno, yo estoy feliz igual. Ah, ¿no te importa? No, bueno, sí. La única víctima de todo esto somos nosotros. Cierren el... ¿Qué es eso? ¿Por qué lo hiciste? Salí de acá, Alejandra, salí de acá. ¿Y vos qué vas a... ¿Te vas a quedar viviendo en la casa? Sí, ya estás instalada ahí. Y sí. Bueno, yo lo que quiero es... A ver... voy a terminar la carrera, yo no necesito tampoco no, vivir en la casa de Juan, no, ni nada igual. Por el estilo. De cuidarlo ni hablemos, ¿no? No, claro, digo, medicina, chicos, todo lo que sea. Recuerden la cara de esta mosquita muerta, porque después... Recuerden sí, la... sí, y la tuya también, ¿sabes por qué? Porque sí, primero divina, para hablar... Querida. Sí, te sí. miraste en un espejo. ¿Y vos lo seguís amando a él? ¿Vos lo seguís amando a Juan o amás a Francisco? No, yo a Francisco no a lo amo todos. Porque ¿y aquí, fue... entonces amás a Juan? No. Ah, yo... menos mal, digo, no, casi mi no, 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 yo con él terminé... Y tú, tenemos una linda ¿pero relación. ¿Estuviste con el hermano? Digo, ¿cuál es el grado de perversión que tienen ustedes? No, ¿estuviste con él? ¿Va a ser el padre de tu hijo? Decime que no fue en casa. Digo, de verdad que... No. 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 Yo te juro, no sé si reírme o salir corriendo de este programa. Están todos locos, chicos. ¿Están todos locos, en serio? Sí, no, sí. Y no me creían andate. A mí. Sí. Salí de acá. O sea, separate este pibe que está... Es una marioneta. Nico. De verdad. Nico, yo siempre estuve diciendo eso, la verdad. Ubícate ya con Francisco, por favor. ¿Cómo? Siempre elige la verdad. Siempre elige. Pero yo recién te dije... Pero ¿sabés qué siento? Que sos un pibe que te digo, vas a ser padre. Y vos decís, bueno, sí voy a ser padre. Sos un asesino. Sí, sí, yo maté. Y no hiciste nada. ¿Viste? Entonces digo, lo que te está pidiendo tu novia es reaccionar. Pero si con esto no reaccionaste... Ya te dejar, lo vas pero a dejar. Pero no hacer nada también es un error. Y él no hizo nada. ¿Seguís con él? ¿O no seguís con él? ¿Y qué tenía que hacer si no hizo nada? No sé. Lucho, sacalos a ellos dos. Sí, sacalos a los dos. Sacá al papá y a la mamá. Digo, me parece una vergüenza lo que hicieron. Cerrales el micrófono, no quiero escucharlos más. Lucho, sacame a la suegra Mariela, por favor. Gracias, Mariela, por haber venido. Y la vení para acá, Juan. Ubicate acá. Vos, Alejandro, ubicate acá, por favor. Ahora van a ver cómo una mujer deja a un hombre en un programa de televisión. Pero está clarísimo, chicos. Decíselo. No. Sos una víctima. Sos una víctima de tu mamá, sos una víctima de tu hermano, sos una víctima de Sabrina. Yo te amo, pero... ¿Pero? Me di cuenta que no, que yo necesito un hombre. Es horrible, pero me parece que es sano también. Estas cosas te tienen que tanto enseñar, hermano. Bueno, pero me parece que te encargaste de manipularla, de llevarla a un lugar súper incómodo. Y acá, como yo dije, en la cancha se ven los pingos. Es decir, si ves una situación que está complicada, está bueno jugarse por alguien. Hasta me parece interesante el mensaje que deja el programa. Hay que jugarse por las cosas que uno cree y por las cosas que uno quiere. Porque no puedes hacer que todo es relativo. O sea, vos te dicen, yo vas a ser papá de otra mujer, bueno, sí voy a ser padre. Estoy con otra mujer, sí voy a estar con... Digo, no es así. No te jugaste por mí. Ojalá, les digo algo. Pero nunca te jugaste. Ojalá bajen las aguas, Ale. Se junten y esto te haga reaccionar. Por ahí aprende. Sí, pues también es durísimo para él.
Sí. Los invito a retirarse. Gracias por haber venido. Vayan por acá. Vayan por acá. Horrible. Pero es entendible la postura de Alejandra, ¿no? De verdad que es entendible. Laura, gracias por todo. A ustedes. Pero ya de entrada era esperable que se separaba. Sí, no va. Y ella está medio. Bueno, no sé. Basta. Gracias, Silvia. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias por todo. Bueno, y a ustedes agradecerles de corazón. Espero estén pasando un fin de hermoso en familia. Gracias por elegirnos. Como siempre les digo, sean felices. El resto son consecuencias. Chao. ¿Cómo serán sus corazones?